Mi nombre es Magueli Hernández Juárez. Yo tengo 12 años y soy hondureña. Ahí había bastante frío y no tenían dentro. Y ahí estuvimos nosotros todo bastante tiempo y no, nosotros dormi no, no dormíamos. No dormíamos, tenía los ojos bien rojos, tampoco nos bañábamos, no los cepillábamos, no hacía casi mente nada. Y ahí no le dan cama para dormir y ahí hace mucho frío, uno tiembla del frío y ahí solo le dan un nylon para que se lo ponga encima. Y yo y mi hermana siempre nos poníamos a jugar para que no estuviéramos aburridas y las personas nos daban un sándwich por cada día, no dos por un día. Entonces, de solo eso, y para pedir agua teníamos que pedirle permiso al Señor y teníamos que salir. El agua también era fría, no había si era caliente, tibia, no había. Y ahí solo había el baño, el cuarto y así unos como unos bloques grandes de puro de cemento. Y ahí era donde nos sentábamos, donde lo acostábamos. Y ahí usted no hay ni ventanas, no mira si es de día o de noche. No puede ver nada, solo estar metido en un cuarto con luces. Y después nos llevaron a otra casa, nos subieron a la patrulla y nos llevaron a otra casa. En esa casa era un poco más diferente. Ahí donde estábamos nosotros, el cuarto era grande y había más personas, más mujeres. Había solo un cuarto de puras mujeres y ahí estamos yo y mi hermana ahí. Y también ahí nos daba una cobija pequeña, pero no era muy grande porque éramos tres que dormíamos con la cobija en una parte del cuarto. Y yo no me arropaba, solo mi hermana le decía que se arropaba. Y el nylon abajo para de. Solo el nylon abajo para estar encima de él. Entonces mi hermana estaba temblando del frío, siempre tenía los labios morados. Yo me sentía bien mal porque no me gustaba ahí, había mucho frío, uno no se puede bañar y las personas ahí bien, siempre los hombres están con esposa encadenados para todo y lo tienen siempre bien mal, no lo tratan bien. Y una de las personas siempre ahí están sintiendo frío y dice que la niña que está con nosotros, que en la primera estación, oyó que un policía dijo a otro que eso le lo hacía a las personas que venían de otros países para que no se volvieran a cruzar, para que no vinieran a este país. Así ella oyó. Mi hermana siempre temblaba y tenía frío y siempre cuando yo la tenía, ella siempre dormía encima de mí porque decía que tenía mucho frío. Yo creo que hace más que una refri porque ahí los hombres, las personas siempre están temblando, yo sentía mucho frío y las personas tienen los ojos muy rojos también porque no nunca duerme.